La jueza Janibet Rivas, del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia preliminar que conocen los implicados en la red de corrupción desmantelada en las operaciones Coral y Coral 5G debido a la recusación que le hizo la defensa del mayor general Adam Cáceres Silvestre. Los abogados de Cáceres Silvestre se recusaron a la magistrada por considerar que ha actuado por discriminación. Debido a que no se pronunció en la audiencia sobre la sentencia de la Corte de Apelación, que admitió una querella interpuesta por la Fundación Alfredo Nobel en contra del imputado y que alegan fue adoptada sin darle oportunidad de que se defienda. Asimismo, tras rechazar la acusación, la magistrada Janivet Rivas dispuso la remisión del expediente a la Corte de Apelación para que la conozca y decida si la mantiene en el caso o la cambia, cumpliendo con el procedimiento legal. El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echevarría, expuso los logros del país de temas de movilidad. Y anunció que el teleférico de los alcarrizos ya está listo y en fase de prueba de seguridad, por lo que será inaugurado por el presidente Luis Abinader el próximo 28 de abril. Cabe resaltar que este medio de transporte colectivo se extiende por 4 kilómetros en ese sector y cuenta con 160 cabinas que impactarán a unos 4.500 pasajeros por hora en cada sentido. Para este sábado, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica que se producirá un ligero incremento de la humedad. Por la incidencia de campos nubosos y remanentes de un sistema frontal y por la presencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera. Por tal razón, se producirán algunos nublados con chubascos aislados y ocasionales tronadas sobre las regiones norte-noroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Asimismo, las temperaturas estarán calurosas durante el día como consecuencia del viento cálido del este y la época del año. Y en el plano deportivo, tras acercarse el primer mes en que los equipos podían conversar con los peloteros de otras franquicias en la liga dominicana de béisbol, el mercado de agentes libres ha ido mermando el proceso de sus firmas. Y aunque un jugador de gran historia en las grandes ligas y que en su momento de cúspide fue honrado con uno de los pactos más acaudalados, aún no ha sido registrado como es Robinson Cano. Es importante señalar que Cano lidera a cinco miembros de las estrellas que se encuentran a la espera de que algún conjunto estampe su firma. Y finalmente el 18 de abril se celebra el Día Nacional del Locutor en la República Dominicana en conmemoración al primer examen oficial para aspirantes a locutores realizado en el país en el año 1938 con la intención de regularizar la radiodifusión nacional. Esta fecha fue proclamada el 2 de abril del año 1974 por el decreto número 4476 a través de una orden dada por el doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Mientras que el primer examen fue realizado por el Departamento de Comunicaciones del Gobierno Dominicano. Desde entonces el locutor es considerado un profesional de la palabra hablada. Feliz Día Nacional del Locutor.